Pinel, já estamos então aqui posicionados na sala de imprensa do Mineirão. Vai ser iniciada agora a entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, que vai falar ao vivo na TV Galo. Boa noite, Sampaoli. É, queria que você fizesse uma avaliação, primeiramente, da partida. Na é partida onde é, o, o time tentou proponer, como sempre, com defesa de Bahia muito baixa, com contragolpe muito rápido. É, creo que en la fase defensiva Otimi no estuvo eh, eh, no estuvo eh, pendiente de contrarrestar las transiciones eso nos costó nos costó el gol el empate nos costó otra vez tener que buscar el, el arco rival con mucha densidad mucha gente de, del rival en su área Otimi tuvo muchas chances pero lamentablemente en el último tiempo no puede concretar entonces, no puede concretar y, y, y en algunos aspectos mostramos mucha fragilidad en, 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 en los espacios grandes que nos generó el gol y que nos generó por ahí alguna incomodidad. Las preguntas de los dos jornalistas enviados por la prensa ahora, San Paolo. ¿Cómo explica la dificultad de hacer gols en los últimos Juegos? Uh, fútbol tiene aspectos emocionales, individuales. Eh, de momentos, eh, la fortuna en el último tiempo no está con nos, eh, hay jugadas de mucha claridad con cuatro o cinco cabezazos dentro del área donde normalmente en cada partido esos gol, no, no está faltando eh, consolidar o convicción para, para, para concretar en relación del dominio, y eso no viene pasando ya de hace mucho tiempo. Lo que hoy noté, lo jogo, es que más allá de la ansiedad por, por intentar marcar, nos faltó eh, un poco de organización defensiva en las transiciones cuando el rival contraatacaba. ¿Por qué el Galo no es un equipo reactivo y no juega con profundidad en los flancos del campo? Ah, porque en el primer tiempo no había tanto espacio, había que trabajar muy bien los ataques para para que no para que el rival no no despegue mucho con las contras entonces así mismo generó se instaló en campo rival eh, te digo yo creo que hoy no pasó por el ataque sino pasó por por otro aspecto que no que me obligó a modificar en el medio tiempo porque no podíamos controlar eh, la transición del rival o Atlético sufrió gol en un contraataque con un placar favorable. Esa situación ya aconteceu varias veces. ¿Cómo encontrar el equilibrio? É, intentando saber que hay que manejar los tiempos de juego, manejar eh, a veces el, el, la diferencia. O Timi no, no, parece a veces un time inmaduro para manejar ese tipo de situaciones, lamentablemente. Y bueno, seguir trabajando para, para que eso, eso cambie. Por que o Atlético não consegue envolver os adversários da mesma forma que fazia no começo do campeonato? Ah, também porque os adversários jogam diferente, eh, porque os níveis de contundência eh, eh, não são diferentes agora, e, bom, bueno, estamos bastante ansiosos, e essa ansiedade nos genera imprecisão. Eh, eh, Hoy estamos pagando caro por aí. Eh, Alguma falta de experiência de, de, que, que o time não ha alcançado ao lo longo do tempo para a recta final do de, ano. E eh, temos que corrigir rápido para o para próximo jogo. É, São Paulo, você tem uma ideia de jogo e mantém essa ideia desde o início do campeonato. Entretanto, parece que os adversários já descobriram a melhor forma de neutralizar essa ideia. No sería el momento de buscar variaciones y nuevas alternativas para el equipo. Alternativas, variantes buscamos la forma, la idea, el estilo. No, 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 no cambiaría mi estilo de, de jugar, de atacar y convivir todo el tiempo en el campo rival. O sea, eso eh, va a va tono con toda mi, mi carrera como entrenador. Eh, yo siempre busco. Variantes ofensivas para generar ser mejor que el rival. Siendo mejor que el rival y atacando más, me parece que estoy más cerca de ganar. Indudablemente en esta etapa no está costando mucho y hay que, hay que seguir eh, eh, trabajando para que esta superioridad que se desarrolla en el juego se convierta en resultado. Para finalizar aquí, San Paulo, eh, ¿o torcedor puede esperar que usted cumpla el contrato hasta el final do año, independientemente de ser renovado para el año que viene? Ah, no lo sé, fútbol cambia todo el tiempo. Fútbol eh, es muy inestable, más de todo en este país. Entrenadores duran muy poco, eh, no, hay, no se consolidan mucho los procesos, los, los proyectos. Entonces, eh, eso es solamente me queda a mí pensar en el próximo juego, tratar de ganar, dejar a, a intentar que Otimi llegue lo más arriba posible en la, en la tabla y el resto es indescifrable porque no, no si uno se analiza históricamente el, el lo que le pasa a todos los entrenadores acá en Brasil es, es inestabilidad. Entonces, no, yo no creo estar diferente al resto. Entonces, si no gano seré el peor y si ganaré seré el, el mejor. Hoy por hoy seguramente mi trabajo también será evaluado por los resultados. Entonces no, no puedo contestar esa pregunta ahora. Solamente pienso en, en que Otimi volte a, a trabajo el día segunda feira y, y, y corregir y tratar de ir a ganar el próximo juego. Obrigado, então,